todos, bienvenidos a este nuevo acto do Luz do Ateneo. Os temos conosco a José Luis Castro de Paz, que é doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e catedrático de Comunicación Audiovisual e Publicidade nesta universidade e membro do Grupo de Estudios Audiovisuales da Universidade de Santiago. Na actualidade dirixe un proxecto de I+D+I titulado Hacia una reconsideración de la cultura posbélica, análisis de los modos de representación en el cine español a partir de la impronta del incesado Fernández Flor. Este proxecto está a beiro do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnológica do Ministerio de Economía e Competitividade. Na labura investigadora máis recente destaca tamén o proxecto Galicia en Novo, Comunicación, Cultura e Sociedade 2010-2011, subvencionado pola Xunta de Galicia. É membro da Xunta Directiva da Asociación Española de Historiadores de Cine e é autor de numerosas obras sobre o cinema español e estranxeiro, entre as que cómpre salientar Un cinema herido, Los turbios años 40 del cine español, 1939-1940, AEHC de la Asociación Española de Historiadores de la Comunicación, o mejor libro de año. Los volúmenes monográficos sobre Alfred Hitchcock del año 2000 y Fernando Fernán Gómez del año 2010. Asiduo a colaboración con otros estudiosos, es autor de diferentes libros como Cine Español, Otro Trayecto Histórico, Nuevos puntos de vista, Una aproximación sintética, do ano 2005, xunto a Jaime Peña, ou Del sainete al esperpento, relecturas del cine español de los años 50, do ano 2011, con Josecho Cerdán. É coordinador de diferentes publicacións sobre cinema. En 2005 co-dirixiu con Julio Pérez Perucha e Santos Unzunegui La nueva memoria, historias del cine español, 1939-2000, e entre 1996 e 2005, no marco do Festival Internacional de Cine Independente de Ourense, coordinou a realización de estudos sobre obra fílmica de selleiras personalidades do cinema e as letras españolas como Venceslao Fernández Flórez. Foi tamén traductor xefe da revista Vértigo e membro do comité editorial das revistas Transitions da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, Trama e Fondo e tamén de Haz Comunica. Bueno, pues por todos estes motivos, o Ateneo de Santiago encargoulle a Castro de Paz esta conferencia tan necesaria e oportuna, sobre todo agora que se cumpren 50 anos do pasamento do autor del Bosque Animado e que, ademais, está a punto de abrirse un simposio sobre este escritor galego tan olvidado e en moitos aspectos mal tratado e do conoso convidado é un dos principais coñecedores. Sobre todo no que fai referencia a vinculación de Venceslao Fernández Flórez e o cine. Conozco José Luis Castro de Paz. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a José Luis por su invitación, por su presentación y a todos ustedes por asistir a esta conferencia. Veo a algunos grandes amigos a los que agradezco que hayan estado hasta aquí, y familiares, amigos. Y, en efecto, estamos conmemorando la celebración del 50 aniversario de la muerte de Venceslao Fernández Flórez y a la vez tenemos un proyecto que coincidió en el tiempo, realmente no lo hicimos coincidir, coincidió un proyecto de I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad en el que pretendemos demostrar nuestra hipótesis de hace muchos años que barajo la idea central para el cine español de la posguerra, de que la figura de Venceslao Fernández Flórez es absolutamente clave para entender las cosas que pasaron, las cosas que se rodaron, pero no solo en lo que se refiere a las adaptaciones de sus propias novelas, sino también de la influencia que sus novelas, que los personajes de las películas inspiradas en sus novelas van a tener sobre otras películas, sobre otros directores, etc.
Como ven, hemos colocado ahí un folleto que hace referencia a un ciclo de cine que va a tener lugar en el SEGAI, la Filmoteca de Galicia, situada en la Coruña, a partir de mañana, día 25, y que concluirá el día 2 de abril con la proyección del Teatro Colón de Camarote de Lujo, la película rodada en la Coruña en 1957, y pese a lo que se cree terriblemente maltratada por las censuras, al punto de que casi tienen que pasar 2 años para poder estrenarse. Y, por otro lado, el tríptico de un simposio internacional que está vinculado al proyecto que se acabó de mencionar, que se celebra el día 27 jueves en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, aquí en Santiago, de la UCC, y el viernes en el Ágora, en el Centro Sociocultural de la Coruña, con lo cual dos sedes: una, la que está vinculada con universidades y el proyecto de investigación; dos, la que está vinculada con la ciudad de nacimiento de Venezuela, que también es la mía. Por lo tanto, motivos había para que tuviéramos dos sedes, aparte de que esto favorecía en estos tiempos siempre complejísima labor de recaudar ayudas que nos permitieran llevar a buen puerto este proyecto. Les aconsejo, les recomiendo, les animo a que visiten este simposio, entre otras cosas porque si yo soy mal experto en algo es en el cine que tiene que ver con Venceslao y el cine de la posguerra, pero inauguran el simposio nada menos que José Carlos Weiner, que es el máximo experto mundial en Venceslao Fernández Flórez, que en los años 70 publicó sobre él su tesis, todavía el libro absolutamente imborrable y clave para comprender al escritor colombiano, que se titula Análisis de una insatisfacción, las novelas de Venceslao Fernández Flórez, publicado en Castalia, que todavía se puede encontrar. Y junto a él, una serie de profesores, catedráticos, españoles y extranjeros que estudian el cine de la posguerra, vamos a decir, el cine español entre el año 39 y el año 62, y que de alguna manera apuestan por verificar, por profundizar la impronta, la influencia que tiene Venceslao Fernández Flórez en el cine español. Eso es a lo que voy a tratar de referirme, sin ser demasiado pesado, poniendo algunas imágenes que ilustre lo que digo, porque seguramente muchos de ustedes hayan visto estas películas, pero las hayan visto hace tiempo, emitidas en televisión, quizás no en las mejores condiciones, de todas maneras ni siquiera una copia. Lo que es verdad es que Venceslao Fernández Flórez es un escritor muy, muy adaptado al cine, es el escritor español más veces adaptado al cine, y como además se da la circunstancia de que es un hombre que, producida la sublevación fascista de 1936, abraza el bando sublevado, por lo tanto se coloca del lado de Franco, es más, se habla de que es amigo personal de Franco, de que lo visita muy a menudo en el Paco de Miras, que lo tiene el cero y que incluso le llama Paquito, comprender que estos precedentes no podía ser demasiado bien visto por la crítica que lógicamente luchaba por la democracia, y le ha caído como una especie de losa sobre su escritura, ocultando que entre la obra de Fernández Flórez hay mucha, la más importante, escrita mucho antes de la guerra, y que por lo tanto no se le puede achacar a esas obras cosas que ni siquiera habían sucedido. Es más, el Venceslao Fernández Flórez, de las 7 columnas, de Tragedia de la Vida Vulgar, de una historia inmoral, de Luna, de La Casa de la Lluvia, de Hombre que se quiso matar, de Volvoreta, que son novelas escritas y relatos escritos en los años 20, muchos de ellos durante la dictadura de Primo de Rivera, son algunos de los textos más modernos, más diametralmente opuestos a una España que critica con extraordinaria dureza, una España que para el cursi, retrógrada, religiosa, se proclama antimilitarista, defensor del aborto, agnóstico. Bueno, este es el Venceslao de los años 20 y 30, que después, como tantos otros, no vamos a entrar por supuesto en eso, se colocaría en el bando que quiso, pero las novelas son verdaderos alegatos contra las injusticias sociales de la España de la época, como por cierto también haría en buena parte de algunos de los textos escritos como cronista parlamentario, que como sabe le dio una excepcional fama y que ejerció durante muchos años. Al margen de todos estos temas, es decir, fíjense lo que les estoy anticipando, las novelas que se van a adaptar al cine de Venceslao Fernández Flórez siempre van a ser previas al desarrollo del conflicto. Es decir, se adaptan en los 40, pero son escritas en los 20. Con lo cual, las ideas de Venceslao son ideas muy, muy anteriores al alzamiento militar, incluso a la aparición de la propia República. Tengan esto en cuenta, porque si no hay algún elemento histórico que nos complica. Además de este asunto, Venceslao Fernández Flórez es un hombre de su tiempo, es un periodista, es un humorista, lo cual el asunto del humor tampoco hace que sean los escritores sean muy bien vistos. En general, los que hacen reír siempre son peor vistos que los que hacen llorar. Esto también pasa en el Oscar, ¿no? Hay muchos más Oscar, los melodramas que las comedias.
El porcentaje de comedias que han ganado el Oscar a nuestro cine es ridículo, no llegan ni el 5 o 6%. ¿No? Pues igual lo ocurría aquí. A pesar de que Alfredo Fernández Flórez es considerado uno de los maestros del humor moderno español, junto con Camba, junto con, por supuesto, Ramón Gómez de la Serna, y los jóvenes humoristas de, la, de Gutiérrez, de Buen Humor, de la Ametralladora, de la Codorniz, la célebre Codorniz, de la que él escribe el número uno, lo consideran un maestro. El caso es que siempre tuvo una posición así como entre periodista y humorista, pero no escritor de verdad, digamos, no tuvo que cargar con esa carga. Bueno, quizás un poco por eso, Marcelo Fernández Flórez fue un hombre que desde los años 20 se sintió próximo al cine. En contra de otros, a diferencia de otros escritores que solían criticar el cine como un espectáculo popular, de masas, sin ningún interés artístico, una simple fotografía de teatro, la degeneración de la... etcétera, etcétera. Frente a eso, Marcelo Fernández Flórez no tuvo ningún tipo de reparo en colaborar desde muy temprano con el cinematógrafo. De hecho, en 1926 aparece haciendo de Marcelo Fernández Flórez un pequeño cameo, en una pequeña aparición amistosa, por amistad con el director, en la película La mal casada, dirigida por Francisco Gómez Hidalgo, en el que intervenían una gran cantidad de personajes, toreros, escritores, gente de letras, también militares, porque Francisco Franco también sabía, ¿no? Pero en esa película aparecía Marcelo Fernández Flórez, y a partir de ahí su relación con el cine español no deja de ampliarse, no deja de diversificarse. De hecho, es el primer escritor español de renombre que en el año 27 escribe un argumento para el cine. Un argumento original. Acepta hacer una película, acepta hacer un guión para que otro director la dirija, con un título nada menos que Una aventura de cine. Se titula así, la película hoy perdida, pero que dirigió un jovencísimo Juanito de Orduña, que llegará a ser, como ustedes saben, uno de los grandes directores del cine español de la posguerra, director, por ejemplo, de Agustina de Aragón, o Locura de Amor. Pues en los años 20 dirige la película a partir de un relato de Juan Fernández Flórez, que por cierto habla de una chica que quiere hacer cine y en el que se mezcla un poco la ficción con la realidad. Porque veremos una de las influencias de Juan Fernández Flórez en el cine es esa idea de películas que no acaban de creerse a sí mismas y que están llamando constantemente la atención del espectador sobre lo que está viendo es una película. No se crea que esto es verdad, esto que está viendo es una película, distánciese usted, tome distancia con el film. Bueno, más frecuente va a ser, a partir de entonces, la utilización, es decir, escribe algunos guiones originales, insisto, que no parten de sus novelas, el primero una lectura del cine, pero más frecuente va a ser el uso de sus personajes, de sus historias, para construir un cine español que se quiera cercano al público. En los años 20 el cine español es un cine muy atrasado en relación con el de otros países de nuestro entorno, pero más o menos en torno a 1924-1925 se empieza, desde ya la producción más o menos central de Madrid, se empieza a conseguir algunos éxitos, casi todos basados en la literatura popular del teatro de Madrid, del teatro por horas, del sainete, de las miches, en las zarzuelas, que no sé qué curioso, zarzuelas mudas, que eran interpretadas por orquestas, por cantantes en la misma sala, gigantes y cabezudos, o incluso la primera versión de La Verbena de la Paloma. Un cine, por decirlo de algún modo, un cine popular en el que el representante del espectador, el protagonista era una persona que sufría las mismas desgracias cotidianas, las mismas penurias que iba a verlo, y ese es, digamos, el humus, la savia nutricia de la que se crea nuestro mejor cine. Ese cine todavía está naciendo, todavía se está empezando a conformar, aunque hay algunos éxitos llamativos, incluso hay algunos sainetes a finales de los años 20 escritos ya para el cine, como así Viva Madrid, que es mi pueblo, o por ejemplo Las de Méndez, o El pilluelo de Madrid, que son películas que ya intentan llevar a la pantalla lo popular, la vida de las, digamos, de los barrios populares de Madrid, con el público que pagaba su dinero para entrar se podía sentir identificado, pero cuando esto está empezando a construirse, se produce la gran debacle para nuestro cine, que es la llegada del sonido. La llegada del sonido prácticamente arrasa la industria del cine español, que es una industria naciente, obliga al cambio en las, por supuesto, los estudios de rodaje, obliga al cambio de los sistemas de proyección, y durante algunos años prácticamente no hay cine en España. Prácticamente no se produce nada entre el año 29, 30, 31 y 32. Y lo que se produce se va se hace o bien con equipos de sonido ingleses, o franceses, perdón, o se va a estudios franceses a sonorizar, porque aquí no teníamos mecanismos. Pero una vez solventado ese problema, hay tres años, que quizás un poco exageradamente, pero con buena intención, siempre se ha hablado de los años de oro del cine español.
Hablo del año 33, 34, 35 y hasta mediados, hasta el trágico 18 de julio de 1936, cuando todo el ejército se levanta en armas contra la Constitución y la democracia. En esos tres años y medio, cuatro, se empiezan a producir éxitos arrolladores del público. En películas que consiguen conectar con el público, que se exportan al mercado potencial lógico del castellano, que es Latinoamérica, Argentina, Uruguay. Estoy pensando, por un lado, en películas plasticistas del modelo dirigidas por Florian Rey, como Nobleza Baturra, o es decir, las películas protagonizadas por el Imperio Argentina y dirigidas por Florian Rey, que era su mujer, que era su marido, perdón. Y por otro lado, las películas inspiradas en sainetes populares. En sainetes populares que tenían mucho que ver pues, con las obras corales que hablaban de las corralas, las que distintas familias compartían sus problemas, los penurias de cada día, que no tenían un personaje, un solo protagonista, sino varios que se entremezclaban y que hablaban. Bueno, estas obras parten de Nietzsche, incluso algunas son producidas por Buñuel, por el productor de Filmófono, por ejemplo, que me queda a mí, o por ejemplo, bueno, algunas películas de esos años, que además intentan, vamos a decirlo así, democratizar, intentar vender por debajo de los ambientes populares de las canciones de Angelillo, por ejemplo, introducir un lenguaje aleccionador democrático. Y muchas de las gentes que producen esas películas, las películas de Filmófono, las películas de Benito Perojo, como La Verbena de la Paloma, excelente película de 1935, de alguna manera lo que pretenden es utilizar, a la manera casi de un arte nacional popular, utilizando el término ranchano, utilizar los resortes del arte popular, del teatro popular, de la canción, de la copla, para conseguir una especie de cine republicano en el sentido de aleccionar, de enseñar democracia, de enseñar costumbres, tolerancia a las clases populares. En esa amalgama de elementos que se cruzan en ese crisol que vamos a llamar cine nacional republicano, cine nacional popular republicano, la película El malvado Carabel, la adaptación que se rueda en 1935 por parte de Tandeville, es absolutamente central. El malvado Carabel, como saben, es una novela que se publica en 1931, coincidiendo exactamente con el advenimiento de la República. Es una obra extraordinariamente crítica y que cuenta la historia de un pobre infeliz que trabaja en un banco, maltratado por sus jefes, que no puede casarse porque no le llega el dinero ni para comer, está hasta las narices de la injusticia social que lo rodea y decide, el pobre, que es un buenazo y no hay más que verlo, decide hacerse delincuente. Evidentemente no lo consigue en ningún momento y después de distintos avatares se acabará volviendo al redil, entre otras cosas porque es incapaz, no porque no quiera, sino porque no hay manera, no le sale absolutamente nada. Esa novela es convertida por Neville, por cierto, esa película está perdida, solo tenemos unos minutos, les voy a poner un fragmentillo muy pequeño para que se hagan una idea. La película se ha perdido, quedan 7 minutos y les voy a poner un momento en el que el pobre Carabel, que es, por cierto, Antonio Vico, el conocísimo Antonio Vico, que conocerán de otros películas posteriores, quiere ponerse en una esquina para robar y se encuentra con el ladrón oficial de esa esquina, que con toda educación castiza, muy chulaco, le dice, no se preocupe que se quede él porque él va a ir al teatro esa noche y no hay ningún problema. Quiero que identifiquen bien a Antonio Vico, uno de los rostros Fernández Florescos, de este personaje que se toma como la vida, pero en el fondo es un personaje derrotado, un personaje que, sin aspiraciones, que no es capaz de satisfacer sus deseos ni en el plano amoroso ni en el plano vital, y por otro lado que identifiquen ese ladronzuelo que le cede gustosamente la esquina, porque no es ni más ni menos que Edgar Neville, el gran director de cine que debutaba entonces. Si esto de esta película es perdida, se ha encontrado estos minutos, es lo único que queda. Magnífico. Se dejó llevar atracador de esta calle. No, se dispersa. No, no, ¿qué es eso? Voy al teatro. No lo iba a hacer por mí. No, si ya tengo las entradas. Quédese bien, tú persiguios. Pues gracias. Muchas gracias. Bueno, yo acabé de saber un intento de lo otro. De nuevo, un personaje nocturno que en el colegio de Roma, que parece mucho que detestas, a los que hayan leído o visto las que animaban. Gracias.
más brutal, el cine más violento ante el horror franquista de los años 50 y de la posguerra. Por lo tanto, en 1935 el malvado Caravel republicano, en 1955 el malvado Caravel de Fernando Zamora. Pero ¿qué ocurre entre tanto? Es verdad, no vamos a negarlo, que en la mayor cantidad de películas adaptadas de obras de Luis Fernández Flores tiene lugar en los años 40. Y es verdad también que falta el régimen de intelectuales que pudiese señalar como propios, hay una especie de campaña pública en la que Fetzerlo no deja de aparecer en las revistas desde lecturas a la semana, dando opiniones de todo tipo, se le hace, bueno, que ya había sido nombrado, toma posesión de como miembro de la Real Academia, es un intelectual del régimen, por así decirlo, y se constata su presencia como uno de los responden de la nueva situación. Pero esto no evita que algunas de los sectores más racionales del régimen no olviden lo que había pasado antes de la guerra, sus posiciones agnósticas, su defensa del aborto, su defensa del amor libre y su absoluto pasar en relación con los ministros de la Iglesia, que a pesar de que no ocupan papel alguno en sus relatos. Y esto hace que se convierta en una especie de doble filo. Por una parte, decíamos bien visto porque es un hombre del régimen, y por otro, esos relatos de los años 20 tan duramente críticos podían ser realizados por directores jóvenes para hablar de cosas que si no fueran de Zeno Fernández Flores jamás permitirían. Esto ocurre con algunos jóvenes directores que empiezan a hacer cine inmediatamente después de la guerra, y desde luego de los que no podemos decir que no fueran adeptos al régimen, lo eran, pero también eran cineastas jóvenes que habían sido críticos de cine, que conocían el mejor cine realista hecho en Europa y en los Estados Unidos, que eran admiradores de Quimbido, pero también de Lubitsch y de otros grandes cineastas, y que pretendían hablar, no criticar al régimen, no es que pretendían eso, pretendían hablar de las cosas de la calle. Y la cámara, si algo tiene, es que le queda prendida a lo real. Es muy difícil hacer un cine que no deje huella de la desgracia terrible que sucedía en la calle. Y, de alguna manera, esas películas que no quieren criticar, lo hacen a veces de una manera que hoy nos parece terrible. Voy a ponerles el comienzo de la película de 1941, que se llama El hombre que se quiso matar. Es una comedia, un relato de Zeno Fernández Flores, que no se explica a uno cómo pudo ser convertido en película, porque trata de un pobre hombre al que todo le va tan mal, tan horriblemente mal, está es novio de una mujer que no le hace caso, porque es arquitecto de éxito, pero no consigue que lo ascienda, encima lo van a despedir, su padre no confía en él, vive una pensión con la muerte y decide suicidarse. Pero lo intenta por todos los medios, pero no puede, pues el pobre es tan burro que todos los mecanismos de suicidio le salen mal. Ese tema es un auténtico tabú para el régimen.
Esa película es cautelarmente suspendida en todo el territorio nacional por la censura, pero es tal el peso de Cifresa, que es la productora muy próxima al régimen, que acabará consiguiendo estrenarse. Y por tanto, nos sorprende lo que hoy podemos concebir por una película que veríamos en los antípodas del cine franquista. Y sin embargo, está dirigida en el año 41 por un director franquista. Cuando él va a anunciar, ¿cómo hace? En vez de suicidarse de golpe, dice, bueno, pues voy a suicidarme la fecha que yo estime, y mientras tanto, los 15 o 20 días que me queden, voy a decir lo que pienso a todo dicho viviente. Entonces se lo dice. De hecho, va a dar una conferencia sobre arquitectura al casino de la ciudad, y allí les dice, pero hoy me voy a suicidar. Y mira, y dice, ¿qué pasa? ¿Ustedes no anuncian el nacimiento de un tocarado o la primera comunión de un idiota? Eso está en los diálogos de Venceslao, pero también está en la película. Esto es absolutamente inconcebible, pero existe solo porque la firma de Venceslao actuaba como colchón contra la censura. Y por otra parte, otro tema fundamental de esta película. Prácticamente el debut, había hecho pequeñitos papeles en Polizón a Bordo y en alguna otra película como tal cual, pero su primer papel protagonista es de Antonio Casal. No sé si suena Antonio Casal, una formación en Santiago de Compostela, que se convierte durante los primeros años 40, 42, 43, 44, poco después va a desaparecer porque su rostro lleva detrás de sí tal grado de melancolía, de desesperación y de tristeza, que cuando la sociedad empezó a cambiar, siquiera de manera limitada, tuvieron que buscar otro españolito de a pie que no diera tanta pena y tantas ganas de acongojar el alma como pasa con Antonio Casal, que representa perfectamente ese tipo de humor de Fernández Flórez, ¿no? El hombre que lleva la sonrisa en la cara, pero que es la sonrisa de una desilusión, de una frustración. Este hombre lo van a ver desde su primera película, desde sus primeros planos en el cine, prácticamente se convierte en la huella de la herida de la guerra que atraviesa su rostro de manera indefectible. Y otra cosa más les quiero señalar en torno a este inicio del hombre que se quiso matar. Es la primera película, pero no estoy hablando solo de la primera película en España, incluso anterior a Casablanca, incluso anterior a Tu vida o no tu vida de Lubitsch, en la que vemos un narrador que nos introduce en la historia con una voz que después va a ser célebre en el cine español. Recordarán a Fernando Rey introduciéndose en el universo de Bienvenido Mr. Barça en Berlanga. Esto que vemos tan frecuente, tan que evidentemente ha pasado un siglo casi por encima, esta idea de un narrador que cuenta la historia y nos dice, esto es una pequeña ciudad de provincias, si ustedes van a ver a este pobre infeliz como a primera vista se ve, dice, este pobre como a primera vista se ve, y vamos a contar su historia. Eso está apareciendo en el cine europeo y mundial en España. ¿Por qué ocurre en España en la posguerra cuando se habla de un cine tan absolutamente trasnochado, aislado, autárquico? Yo estoy convencido, y trabajo en ello para intentar mostrarlo, que el impacto de las partes de guerra durante los años de la guerra llegó a la ficción para convertirse en una voz que se posa como dolor indeleble sobre las historias y las matiza, a pesar de ese tono retórico que hoy más que otra cosa nos recuerda al mundo. Pero insisto, estamos hablando de la primera vez, antes de los primeros ejemplos americanos, que son de meses después del 42 o 43, Casablanca, Turismo, Turquía, etc., en la que hay un narrador con una voz joven que nos introduce en la historia a modo de cuento de fábula. Sin duda también para acolchar un poco la bestialidad de lo que vamos a ver, a pesar del tono farsesco de la función, porque también hay unas gotas en este relato del humor odornicesco, que de alguna manera Venceslao había ayudado a poner en pie. No olvidemos que Venceslao no es de la generación de Tono, no es de la generación de Miura ni de Jardiel, pero es el maestro de todos ellos y hay ciertos gramos de humor absurdo que se cuelan aquí y allá en sus relatos. No olvidemos, por ejemplo, que hay otra película, Intriga, que no sé si les suena, del año 43, basada en un relato de Venceslao que se llama Encarado en el comedor, en el que es tan disparatado el tramado policíaco, que es una parodia y una broma, que cuando ya lo sabe que hay quien acusar, el que queda vivo dice, ese es el asesino, es la cámara de la muerte, y muestra el propio director de la película, que es el que se ha inventado todo ese tomate, y que es absolutamente novedoso, con cierto, y por ello, una de las películas que más gustaba a Bunuel de todo el cine español de la posguerra. Vamos a ver el origen del hombre que se quiso matar, y lo vamos a ver además con los títulos de crédito, para que se sitúen ustedes con la música con la que comenzaron las películas de Cifesa, con todos los éxitos, y la contradicción entre una historia de un suicida, que además va a poner verdes en decirles que son todos unos timadores, que el país está absolutamente en ruina moral
no solo económica, sino en ruina moral, en una película producida por Princesa, dirigida por Rafael Gil y escrita por Mientras Hablan de Flores. Lo nunca visto, pues así son las cosas. La mirada subjetiva a los Hitchcock, que era muy mal vista desde España como blasfema casi
por una especie de iluminación o de diseño de los decorados que eran capaces de transmitir algo de la subjetividad del personaje, tema central, pero claro, no tengo tiempo central, pero me voy a centrar en cuestiones más evidentes. No sé, Huella de Luz, es otro de los grandes relatos de Fernández Flórez, escrito en los años 20 también, y que cuenta la historia de un pobre infeliz que tiene en la novela, en el relato, una enfermedad incurable, que le quedan unos meses de vida, y que su jefe, un cacique de un periódico local, lo manda al balneario, se supone el balneario de La Toja en la novela, para que allí viva los últimos meses inventándose una vida nueva. Tan se le inventa, por así decirlo, que gracias a ese equívoco de la personalidad, el propio jefe le presta sus trajes, se hace pasar por millonario, se enamora de una hija de un millonario guapísima, a la que por supuesto pierde al acabar esos meses de ensueño. Eso tan frecuente en las novelas de Venceslao y también en el Censo de los 40, que es como una ficción dentro de otra, una especie de territorio del sueño que se rompe finalmente para acabar muriendo, regresando al útero materno a la casa de su madre, una historia terrible y a pesar de humorística en ciertos aspectos, terrible en su pintura de la disolución y de ese cierto nihilismo y de ese determinismo que llevaba consigo sus espaldas, ese complejísimo conservador que era. Evidentemente la película no podía ser así. Entonces se transforma. El hombre no es que tenga una enfermedad incurable, lo que tiene es hambre. Con lo cual, ¿cómo podría ser creíble que un tipo que trabaja en una empresa, que deja de ser un periódico y es una empresa textil, tuviera hambre que se marea delante de la cámara de escribir? Es algo que no es una crítica del régimen, pero que evidentemente solo sucedía en el año 41. Uno no tenía para zapatos, ni para camisa, ni para comer. Y entonces se ponía literalmente malo mientras le estaban dictando. Es decir, es como los elementos referenciales de la realidad que hay en la calle se cuela sin querer ser crítica en el medio de películas aparentemente inocuas que hoy vemos como verdaderos dibujos. No vamos a llamar a esto realista, pero sí con una cierta voluntad verista de hablarnos de lo que sucede en los años 40 a las clases populares. Piense que este personaje es un tipo de clase media que tiene una labor de oficinista o de administrativo en una gran empresa textil, pero que le ocurre lo que enseguida van a ver. Este es el caso que está dictando una carta. Ha dicho usted, hay malfadatos. He dicho, no hay malfadatos. Este informe que todavía es confidencial. Y al que seguirá nuestro pliego de propuesta. Que la broma se hace sobre la falta de cristiano de papá. No hay mal humor, no hay mala leche, pero es nada. Tache eso, copiándose esta relación de precios que había con Valencia. Thank you.
conformidad al presente contrato implica un reconocimiento que no ocurre. ¿Se siente mal? No, el calor tal vez. ¿El calor, sí? No se moleste, gracias, muchas gracias. ¿Vale? ¿Usted de marido? No, señor, sabe cómo es en esta tarde para comer y claro, no está demasiado fuerte. Ah, se acabó. Váyase a su casa y descanse. Gracias, pero por mí... Se acabó el dicho. Adiós. Buenas noches. Este carácter, un momento, no un carácter de un humor melancólico, un humor que en cierta manera muestra las miserias, las dificultades de la vida cotidiana, en personajes además que como eran los personajes de Fernández Flórez jamás lograron sus expectativas, ni se casaban con la chica que querían, ni consiguieron el trabajo que deseaban, ni que estaban de alguna manera dominados por un sentimiento de derrota continua, de derrota constante. Se ve en las películas de humor, pero también se observa extraordinariamente bien en los melodramas, no solo en los inspirados en los relatos de Fernández Flórez, sino en muchos otros que parecen recoger elementos de estos relatos. Hay dos grandes melodramas basados en novelas de Fernández Flórez en los 40. Uno es La casa de la lluvia, que no sé si le suena, es un relato también de los años 20, que se rueda en 1943, y que de alguna manera transgrede todos y cada uno de los principios de lo que sería el drama rural. Sucede por en un paso gallego, en la familia, sin hijos, ya de maduros, y el hombre que de alguna manera se enamora, a él le toma el deseo por una chica que cae por suerte como inquilina en esa casa, abandona a su mujer, es por supuesto desengañado y retorna, diríamos, al cobijo del hogar. Pero la película tiene muchísimos problemas con la censura porque no queda claro que le pida perdón a la mujer, no se justifica que es un error el deseo que siente, el rejuvenecer que siente por esa chica, y no aparece en ningún momento la voz del sacerdote, del cura, que actuaría como agente que debería solucionar los problemas. Y de hecho, si ven la película, magníficamente dirigida, por cierto, por Antonio Román, director organizado, comienza ya con los títulos de crédito en las ruinas de una iglesia, como dejando claro que sobre las cenizas de esa institución va a construir su relato, un relato muchísimo más próximo a las angustias de un Jacques Lacan cuando decía que las únicas leyes del cielo son las leyes del deseo y que por lo tanto se aleja por completo de las convenciones religiosas nacionalcatólicas del primer mundo. Les estoy citando esta película de Gustavo Fernández Flórez y se pueden pensar ustedes que es una excepción, porque es un escritor que al fin y al cabo es de derechas, a pesar de que, como decía Fernández Flórez, qué complejo es este hombre, sus novelas son de izquierdas y él es de derechas. A pesar de este, tengan en cuenta que en los años 40 no solo se han rodado películas de Alarcón o del padre Coloma o de Concha Espina, se ha adaptado a Bruno Vallejo, Historia de una escalera, se adapta a Antonio Machado, se adapta a Carmela Foret, hay una versión de Nada de 1947. Quiero decir que a veces los tópicos superan a la red, por no introducirse una de las 422 películas que se aguardan entre el año 30 y el año 50, a lo mejor se ha quedado con 20 o 30 títulos y se piensa que todas las películas eran raza, o eran películas pro-franquistas, o eran películas militares. Apenas el 2% de las películas de los años 40 tienen nada que ver con la guerra, básicamente porque ni ellos mismos se ponían de acuerdo en qué versión de la guerra querían reconocer. Más del 50% de las películas son comedias y casi todas son películas de ambientación contemporánea, pese a lo que se cree. O sea que, insisto, que muchas veces conviene verlas antes de tirar, diríamos, una especie de tela negra, sobre todo el cine de los años 40, haciendo que todo el cine español parezca nacer de Bardem y de Berlanga. Porque, por ejemplo, hay una película basada también en la comedia, basada en un relato de Fernández Flórez, que se llama Destino se disculpa, en el que se nos cuenta la historia que el propio Destino le habla al público desde el principio, y dice, oye, están ustedes en el cine, esta idea de reflexividad, de no creerse en la ficción, y nos cuenta la historia de dos amigos que, les van a pasar de diferentes sucesos en la vida, y en una de esas historias aparece por primera vez un alcalde y Manolo Morán, exactamente en una historia que antecede ese célebre discurso de Pepe Isbert en el sale del balcón del ayuntamiento en el que Manolo Morán está sacando la palabra. Es decir, está directamente tomado de la película de Fernández Flórez. Hace poco, en un programa televisivo, retomaban una entrevista con Berlanga diciendo que él solo se había dedicado a hacer comedia porque había visto Destino se disculpa, la película protagonizada por
y por Rafael Durán basada en la obra de Venceslao Fernández. Se trata, en cualquier caso, insisto, de relatos que se escriben en los años 20, en un momento, diríamos, en el que, sobre todo, una vez cae Primo de Rivera, Venceslao llega a declararse socialista heterodoxo, dice, no hay nadie de bien que no esté próximo hoy a la ideología socialista, absolutamente beligerante contra el caciquismo, sobre todo contra los problemas de Galicia, amigo y seguidor de Castelao, y que en este contexto sus relatos no pueden ser acusados de algo que va a suceder 20 años después. No tiene sentido. Exactamente igual que no tiene sentido acusar a jóvenes falangistas antes de la guerra de tener algo que ver con la guerra, cuando también no se había iniciado. Es decir, en el caso de Venceslao Fernández Flórez, relatos extremadamente duros con la situación de una España injusta, que quiere que se modernice, que de alguna manera sitúa a Venceslao en la tradición de esos escritores populares preocupados por la, como los Ayuntes de Ramón de la Cruz desde el 18, como las tragedias o las fiestas de Arniche, y de todo ese tronco, de alguna manera, nace este cine que, como decía Fernando Gómez, que era un gran admirador y amigo de Fernández Flórez, olía cocido. ¿De dónde viene esta expresión, olía cocido? Cuando Fernando Gómez rueda esa pareja feliz, es la primera película que dirige a la Limón, Bardet y Berlanga, le piden a Fernando Gómez, que como era amigo de Venceslao, fuera a pedirle, fuera a su casa y le pide, más o menos le hablase bien de la película. Esto ha llevado al tópico, por supuesto que nunca jamás hemos podido constatar desde el punto de vista documental, no hay ni una firma de Venceslao ni ningún documento de censura. Pero Fernando Gómez dice en su libro, lo fui a ver porque como era el ascensor y el amigo nos podía echar la mano con la película. Entonces, esto no es verdad. Normalmente lo que fuera era una persona cercana al régimen y pudiese hablar con alguien y apoyar un poco la película y sin más. Y ahí no fue Fernando Fernández Gómez demasiado riguroso. Desde luego no tenemos confirmación documental de que sea así. El caso es que desde la presentación de la película le dice, pero Fernando, es que esta película huele mucho a cocido. Huele mucho a cocido, no te la van a dejar pasar porque el régimen no quiere nada que huela a cocido. Y la contestación, las frases que dedica a continuación de esta anécdota el propio Fernando Gómez es mucho me extrañó que dijera esto con Venceslao, porque sus novelas olían a cocido. Eso es exactamente lo que nos gustaba de ellas y por eso las queríamos llevar al cine. Y por eso, siempre dijo Fernando Gómez, que Venceslao Fernández Flórez fue aquí nuestro realista, el motor de un neorealismo mal hecho. Es decir, las películas españolas, decía Fernando Gómez, tienen que estar mal hechas como el país, no van a ser películas bien hechas como Juan. Esas películas cutres, realistas, a la manera nuestra, que tenían en Arniches, en Quintero, pero también en Venceslao Fernández Flórez, algunas de sus fuentes. Este debía ser, y citó literalmente a Fernando Gómez, el olor natural de nuestro cine, como era también el olor de algunas de sus novelas, que por eso nos gustaban. Pese a lo que se ha dicho, entonces no tenemos noticia ninguna de que Venceslao haya sido censor, pese que sí, ¿verdad?, que un hombre próximo a y tanto es así que las películas basadas en relatos de Venceslao en los años 50 las van a pasar canutas para poder ser exhibidas. Rato en la ciudad ha desaparecido, se rueda en el 55 y no se estrena hasta principios de los 60 por constantes problemas con la censura. El Camarote de Lujo, que se rueda con todo lujo para la redundancia de medios en La Coruña protagoniza Antonio Casal 10 años después en un papel muy similar al que acaban de ver, no se estrena hasta 2 años después. El Babado Carabel, que dirige Fernando Fernández Gómez, una película excepcional, se estrena en verano en los peores cines, no en los cines de Gran Vía, donde una película no había que prohibirla, prohibiendo el guión, no, porque le dieron tal calificación y le impidieron estrenarse en los cines de Gran Vía y se mandara a barrio, y había escalado la productora. Quiero ponerles un fragmentito para mí muy significativo de qué tipo de cine pretendía hacer Fernando Gómez, quizás nuestro más grande director, cuando adapta a Fernando Flórez del año 55 casi como carta de presentación de su cine. Recordar las películas que vienen después, La vida por delante, La vida alrededor, El mundo sigue, son todas películas que matizan, pulen ese personaje que viene siendo en esencia el personaje de Fernando Florezco por excelencia, que aquí vemos cómo se van a hacer en El Malvado Carabel, versión de la película que ya hemos visto, el primer fragmento en 1955. Entonces, desarrollo de esa voz que habíamos visto, una cena enorme que escuchamos.
quizá más alto que usted, y más flaco que usted, y más feo que usted, desde luego, pero un hombre como otro cualquiera. Sin embargo, realizó una experiencia que muchos soñamos llevar a cabo. Así empezó la cosa. Vamos, señor Caramel, busque la carpeta del señor Echevarri. ¿Quién la abrió? Los jefes, están esperando a usted, hoy han madrugado. La versión de los años 30 de la novela era un banco, aquí es una compañía inmobiliaria, no iba mal el camino. ¿Qué hay, amigo mío? No se abre, señor Echevarri. ¿Están ahí los planos? Sí, señor. Muy bien, amigo mío, desplieguenlos aquí. Estos son los terrenos que hemos comprado con el barril. Fíjate, toda esta zona. Nada más. ¿Desea usted algo? Si ustedes permiten, me proponía tan solo recordar mi instancia del mes pasado. ¿Su instancia? ¿Qué instancia es esa, amigo mío? Con motivo de... Tengo el propósito de casarme. Y con permiso de ustedes, como la vida está carrascada, lo que yo deseaba era saber... El señor Caramel ha pedido un aumento de sueldo. Sí, ya sé. El consejo acordó dar por no recibir esa instancia. Y gracias a que cumplió con el empleado, no hemos tomado otra resolución, amigo mío. En esta casa no ha pedido nunca nadie un aumento de sueldo. Es uno de nuestros orgullos. Es la inmobiliaria que ofrece mejor porvenir a sus empleados, ¿no? Si otros pagan más, pero ninguna puede jactarse de pintar un porvenir más espléndido a los que en ella trabajan. Ahora, si es usted un joven revolucionario, ¿no? Un promotor de huelgas. Oh, nunca, nunca. Si yo no hubiera pensado en casarme. Pero si al consejo de administración no le parece mal que se casen sus empleados, ya tienen los puntos y todo eso. Y por nuestra parte, cuando podemos auxiliar a un padre de familia, sentimos verdadero júbilo. Que se lo diga Carlos, no sabía qué hacer con sus cuatro chiquillos. Pues aquí están los cuatro, me regalé. Ya antes llegaba con los tigres, pero ahora llegan a casa y caen dormidos en cuanto les abren la puerta. No ganan nada, es cierto. Bueno, tendrán que venir. Me aflige que no haya comprendido usted nuestro ambiente, amigo mío. Créase, no. Nada, nada, no hablemos de eso. Vaya con Dios, amigo mío, vaya con Dios, vaya con Dios. Silvia. Bueno, hola, madre, la noticia que no es una suerte, es uno bien que enseguida defiende uno con todo lo que nos ha colocado. Las mujeres en las novelas y en las películas de Cerrado son muy fiables, así nunca contamos. Bueno, los años 50 ven caer un poco el número de películas basadas en novelas de Cerrado, pero no así la irradiación de elementos existiendo en las películas de Verlaine y muchos otros directores, con cierto modelo seidentesco popular que progresivamente, sin embargo, se va espirispando, se va enervando, se va oscureciendo, se va haciendo más y más cabreado con la realidad del momento. Pasa de ser un humor, vamos a llamarle, próximo, aunque distante, a un humor desgarrado, un humor esperpéntico. Estoy hablando de las películas grandes del final de los 50, de los 60, como Clásico, como El Verdugo, como El Mundo Sigue de Fernando Fernández. Evidentemente, podríamos, en las películas de Cela Fernández Flores, basadas en Cela Fernández Flores, se seguirán produciendo, no muchas, pero hay todavía en los años 70 la versión de Borboleta, dirigida por Miguel Visconde en el año 76, una interesantísima por lo que supone la, como deseo de un cine, del nacimiento de un cine popular gallego de Antonio Simón, que es una película fallida del año 75, y por supuesto tendrá todos ustedes en el recuerdo la versión de los años 80 de José Luis Guarda, con Alfredo Landa portentoso, interpretando a Fende Testas. Pero incluso más allá del valor intrínseco de unas u otras películas de las que hablan y de las que no, la aportación decisiva de Miguel Fernández Flores al cine, todavía lo suficientemente valorado, es el convencimiento por parte de destacadísimos historiadores, cineastas, de que en su literatura, como la de Carlos Arniches, cada uno a su modo incomparable, podía hallarse una de las raíces del cine español válido, un humus capaz de ofrecer al cine, evidentemente tras las pertinentes transformaciones y al margen o mezclándose con la influencia italiana que provenía del neorrealismo, un retrato oscuro y veraz, realista a su manera, de la triste vida en nuestro país. Una fórmula a la vez cómica y sórdida, castiza y desolada, progresivamente crítica y crispada, de describir la supervivencia de la pobre gente española bajo el sangriento marco del gran Franco.